Qué tal mi gente, cómo están? Bienvenidos a mi canal. Están con Walter Lara, DJ La Bestia. Bueno, mi gente, en esta ocasión les traemos eh, este video que se trata de cómo programar un Fire TV Remote Control. Aquí tenemos el control viejo que no viene con el botón de apagar como este y este de acá. El viejo no trae para darle volumen ni para ponerlo en mudo. Aquí tenemos este botón. Miren la diferencia, por eso es que encargué este, porque con este puedo apagar la televisión y darle volumen, y con este no tenía que usar el control de la televisión. Entonces, por eso vamos a, a tratar de programar este control para que ustedes sepan cómo se hace, ok. Dice ahí que uh, en el manual dice que hay que desconectar el Fire TV Stick de la corriente y cuando prenda, mantener presionado este botón de la casita donde está esa casita dibujada. Esa, mantenerlo presionado de 10 a 15 segundos. Y, y pues también yo ya he programado otros y a veces no es necesario desconectarlo. Solamente acercarte un poquito a donde está el control, el Fire TV Stick y mantener presionado ese mismo botón por 10 o 15 segundos. Vamos a ver si, si funciona. Ok, me voy a acercar a donde está el, el, el Fire Stick. Vamos a acercarnos acá. Por aquí tenemos el, el fire stick de este lado. Y vamos a contar hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos a ver si apaga. Miren, ya está funcionando. Ahí le pusimos que, que sí. Así estaba la pantalla, o sea, no puse nada y se puso así de repente. Y ahora dice que ha detectado el... Que ha detectado una televisión Samsung, que sí si es correcto. Y sí. Ok, dice tu control remoto ha sido actualizado. Ya le presionan OK y miren ahí está ya le movemos para los lados ahí tenemos netflix le damos para atrás déjenme acercar ok miren pues allí allí está trabajando ya el control ahí está abriendo la aplicación de netflix le vamos a dar para atrás con la flechita acá o le vamos a presionar el home button para que nos el botón de casa para que nos muestre las, las demás aplicaciones. Miren, ya aquí ya podemos navegar para abajo, eh, para los lados. Aquí. Ahí están. Eh. Pues así es como se programa el control remoto, el Fire Stick, mi gente. Si ustedes quieren desconectar el Fire Stick de la corriente. Lo pueden hacer y cuando ya prenda, a mantenerle presionado aquí por 10 segundos. Cuando, cuando ya el control remoto haya estado, se haya programado, la lucecita que está acá arriba, en la parte de arriba, aquí no, no se enfoca bien, pero aquí, en la parte de acá arriba, ahí se mira esa. como, como camarita, parece como una camarita, pero es ahí donde está la luz LED. Esa luz parpadea y se apaga. Entonces, eso quiere decir que tu control remoto ya está listo. ¿Ok? Bueno, mi gente, pues hasta aquí llegamos con este video. Si les gustó el video, denle like. Y para los que no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse a mi canal, que con eso nos estarán apoyando mucho. Ahorita estamos empezando esto de ser youtuber, y, y pues ahorita apenas tenemos 275 suscriptores. Y pues vamos empezando, pues estamos echándole ganas. Ahí quedó mi gente, nos vemos en el próximo video. Se despide con ustedes Walter Lara, DJ La Bestia.